Hola a todos, quería avisarles que este 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y los derechos humanos en este mundo los tenemos totalmente olvidados. Por lo tanto, quería mencionar los 30 derechos humanos para que los tengan en cuenta. La ONU los estableció para cumplir con la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y aquí están los derechos. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. 8. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 9. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 10. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 11. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 12. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 13. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las tales injerencias o ataques. 14. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. 15. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 16. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 17. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 18. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 20. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. 21. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 22. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes liberamente escogidos. 23. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. 24. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y la protección contra el desempleo. 25. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 26. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de asistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades y realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Mi pregunta es, ¿nosotros, los seres humanos, realmente respetamos estos derechos?